El osito bimbo se merienda la competencia en Rumania. Siguen comprando panaderías. ¿Quién será la siguiente víctima? ¿Acaso la panadería de la esquina de tu casa? Hola amigos, ¿listos para hablar de pan y adquisiciones? Pues prepárense porque Grupo Bimbo ha hecho de nuevo de las suyas. Y ahora nos trae una compra más que interesante. Resulta que la compañía mexicana ha ido de shopping hasta Rumania y ha adquirido a Belpitar, una panificadora que cuenta con 12 marcas reconocidas. ¿Cómo te quedas? Si eso no es un comprador compulsivo, no sé qué lo es. Y esta es la famosa compañía que adquirieron. Esos son los panes, muy ricos, dicen que son los mejores de ahí. Belpitar es una compañía que se fundó a finales de los años 90. Cuenta con 10 panaderías y alrededor de 1800 colaboradores. Además, tiene un portafolio diversificado con más de 12 marcas reconocidas de pan de caja y otras variedades de productos. Nada mal, ¿eh? ¿Pero qué tiene de especial Belpitar? Pues como se indica, está rankeado como número 1 en frescura en el mercado donde compite. Y entre sus marcas destacan Belpitar, French Toast, Greo, Intrek y Chef Gourmand. Entre otras, ¿qué clase de nombres, por Dios? ¿Se imaginan ir a comprar un pan y tener que pedir un pan Chef Gourmand, por favor? Suena como si estuvieras pidiendo algo en un restaurante de alta cocina. Pero volviendo al tema de la compra, Grupo Bimbo ha señalado que sigue expandiendo su presencia global con marcas líderes, de calidad superior y con foco en el consumidor. Claro, si lo que importa es el pan que comemos, ¿no? Eso sí, a mí que me perdonen, pero hay cosas más importantes que la marca del pan. Por ejemplo, el relleno que le pones a un sándwich. Eso es lo que realmente marca la diferencia. Ahora bien, el monto de la transacción no se ha dado a conocer todavía, pero algo es seguro, no ha sido barata. Aunque teniendo en cuenta que Grupo Bimbo ha reportado ventas de 37.536 millones de pesos, supongo que no le costará mucho hacerse cargo de la panificadora rumana. Pero hey, ¿qué sé yo? Igual se gastaron sus ahorros en la compra y ahora están vendiendo empanadas para poder recuperar la inversión. Belpitar se ha incorporado a la organización EMEA, África, Europa y Asia, liderada por José Luis Sainz, que es el que estamos viendo aquí. Y ha aportado el 9.4% de los ingresos totales de Grupo Bimbo. Ni que fuera una empresa de tecnología, pero bueno, el pan también tiene su mercado. Bimbo sigue expandiendo su presencia global con marcas líderes de calidad superior y con foco en el consumidor. Así que, si quieres patrocinarme, Bimbo, aquí estoy. Y parece que no hay nada que los detenga en su camino hacia el dominio mundial del pan. Así que por favor, aléjense de los hornos y los paquetes de panes de molde, porque pronto todo será propiedad de Bimbo. Dime aquí abajo qué opinas en los comentarios y sígueme para más noticias rápidas. También accesa a mi página web luigi.com. Y si llegaste hasta aquí, nomás el 2% de la gente que da clic y me ve y comenta llega hasta aquí. Así que ponme un emoji de pan que te voy a poner aquí para saber que tú eres de esos 2%. Muchas gracias y nos vemos. Bye.